Yo creo que la reunión ha sido muy positiva, ¿no? Primero es positivo que de nuevo se relance la conferencia de presidentes. En el Estado autonómico, el modelo autonómico que nos dimos en la Constitución del 78, es fundamental que haya instrumentos horizontales donde las comunidades autónomas podamos debatir, podamos analizar, podamos reflexionar conjuntamente con el Gobierno de España. Y eso es la conferencia de presidentes, ¿no? O sea, eso lo primero, positivo por ahí. Segundo, hemos hecho propuestas, diferentes propuestas, para ir elaborando el orden del día de la futura conferencia de presidentes. Pero ya les adelanto que va a haber una nueva reunión preparatoria el miércoles después de la Semana de Reyes, que creo que es miércoles 11 de enero. El miércoles 11 de enero habrá una nueva reunión preparatoria de la conferencia donde ya intentaremos cerrar el orden del día, incluso tener más o menos muy avanzados los acuerdos. La conferencia de presidentes va a tener dos partes, una parte donde los presidentes van a opinar sobre la situación de su comunidad autónoma, sobre los problemas, las dificultades, los retos de su comunidad autónoma, y luego una parte de acuerdos. Eso es muy positivo, que haya acuerdos en la propia conferencia por parte de todas las comunidades autónomas y del Gobierno de la Nación. Entonces, ¿qué ha propuesto Castilla y León? Castilla y León ha propuesto, y ahí coincidíamos todas, que se revise el modelo de financiación autonómica. Y nosotros hemos pedido que la atención a los dependientes se incorpore en el modelo de financiación de las comunidades autónomas. También hemos propuesto, y hemos coincidido la mayoría, que se incorpore en la conferencia de presidentes el debate sobre la reforma del modelo educativo, que si se va a buscar un consenso parlamentario parece que algo tendremos que decir las comunidades autónomas, porque en definitiva somos las que gestionamos la educación, que nos incorporen, así el Gobierno en principio lo ha aceptado. Hemos solicitado, lógicamente, que haya una estrategia nacional para hacer frente a los desafíos demográficos. Tenemos serios problemas demográficos en España y en Castilla y León. Hemos solicitado que haya una estrategia nacional, un plan nacional, como se quiera llamar, donde participemos todos. Y el documento a elaborar para el tema demográfico se nos ha encargado a Baleares, Aragón y a nosotros y a Castilla y León para esa nueva reunión que va a haber el día 11. Hemos solicitado financiación autonómica, hemos dicho, educación, dependencia, el gran pacto sobre la educación, y luego yo he incorporado, sabiendo que no es el momento, porque no son las conferencias de presidentes donde se debe abordar ese asunto, pero sí también creía que debería, que aunque sé que es un tema bilateral, lógicamente he pedido que se debería por parte del Gobierno, no en la conferencia de presidentes, es un tema bilateral, insisto, abordar la difícil situación por la que atraviesan las cuencas mineras y intentar poner en marcha un plan especial para las cuencas mineras. Y también, lógicamente, porque algunas otras comunidades han quejado de sus infraestructuras, han dicho que todos teníamos infraestructuras pendientes, pero que eso no es un tema de conferencia de presidentes, que es un tema bilateral, ¿no? Y yo creo que no olvido nada, porque... Ah, no, sí. Y también he solicitado que se incorpore a la conferencia de presidentes algunos asuntos en materia de función pública, como es eliminar la tasa de reposición. En este momento están bloqueadas, saben, bueno, el último año ya no, pero eso está, la tasa de reposición está generando problemas, sobre todo en los servicios públicos esenciales, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Es cierto que en época de crisis se tuvo que poner, no se reponía, ¿no? Estaba bloqueada, entonces teníamos que contratarlo a base de interinos, pero eso genera problemas, las interinidades genera problemas y más en servicios públicos, en los empleados públicos que prestan servicios públicos esenciales. Hemos dicho que eso debería revisarlo el Gobierno de España, aprovechando además que estaba en la reunión el ministro Montoro, que como saben también lleva la función pública estatal.